amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal en temporada de caza. En este nuevo video vamos a continuar viendo la última parte del viaje de cacería de jabalíes en Río Negro. Vamos a comenzar viendo los corderos y lechones a la estaca que hicieron al mediodía del tercer día. Luego de ese excelente almuerzo, nos retiramos a descansar para estar frescos durante la noche. Y finalmente arrancamos la tercera noche de esta manera, con una impresionante chancha muy gorda, ya lo verán, pesó 83 kilos y medio limpia. Impresionante lo grande y gorda que estaba esta chancha. El disparo fue a la base del cuello, por lo tanto quedó toda la carne sana. A esta altura le puedo comentar que ya hemos disfrutado de los lomos en milanesa, que han salido unas milanesas tremendamente ricas, tiernas. Hemos hecho la bondiola al disco, también muy bueno, muy tierna toda la carne. Y hemos realizado en escabeche la parte de los cuartos. Se ha aprovechado muy bien toda la carne de esta chancha. Y ha salido todo muy tierno y muy sabroso. La ganchera de la tercera noche. 1, 2, 3, 4, 5, 6 la mía, ahí, 7, 8, 9. O sea que se cazaron 9 la tercera noche, 6 la segunda noche y 8 la primera noche. No salió ningún colmilludo grande en esta luna. Laderita a pleno. Último día en Coto Peumallén, preparando para el levante, desayunar y partir rumbo a las casas después de unos hermosos días de cacería. ¿Qué más pedir? Allá ya se ve gente desayunando. Allá anda el compañero. Vamos a ver si los muchachos empezaron a cuerear lo último que cazamos anoche, así cargamos y nos vamos. Choca, dobla un cachito para ir al río Colorado y de vuelta con eso y derecho. Siempre derecho. Tenés más o menos 800. Claro, gracias. Despostando los lomos de la chancha cazada en Coto Peumallén. Miren la grasa que tiene. Los lomos estos, tremendo, lo gorda que está esta chancha. Y este un cuarto de la pata. Acá ya saqué los lomillos, algunos pedazos de la paleta, y está el otro pedazo de paleta. Tremendo la grasa. Gordísima esta chancha, miren lo que es esto. ¿Cuánto hay acá? 3, 4 centímetros de grasa, una cosa increíble, increíble. You don't wanna tell.
Bueno, seguimos viendo otros momentos durante el viaje. Fue el precio más barato del mercado libre. Hola, muchacho. El equipo utilizado en las cacerías fueron dos fusiles de calibre 300 Winchester Magnum. En el primer caso fue un SAC 85 y el otro un CZ 550 Medium. Ambos con óptica convencional. En el primer caso una mira Zeiss 3-12x56 con rectículo 40. Y la otra es una Smith & Wesson 3-12x50 con rectículo 4. Para observación, los cazadores usaron binoculares convencionales. En el primer caso un Leica 8x56. Y el otro un Zeiss 8x42. The 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life fast forward and never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day bueno, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse al canal, a aquellos que no se han suscrito aún. No quiero spoilear, pero estamos preparando una cacería a las vizcachas y a los jabalíes para el mes que viene en La Pampa. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Chau!